Bienvenidos a Políticas de la Empresa. Sí, soy Javier Medina y estoy de regreso. Esto es Políticas de la Empresa, el programa en donde solo una opinión importa, la mía. Yo soy su anfitrión, Javier Medina, comediante, cofundador de Los Marihuanólogos, locutor del podcast El Pecado Permanece y anfitrión del show de culto La Paja Nocturna. O sea, soy una leyenda. Me acompaña en el sexteto de cuerdas comprimidas en un mismo instrumento el señor Federico Valerín. Sé que este programa trasciende nuestras fronteras y yo sé que nos van a ver en otros países. Es por eso que me las ingenié para encontrar al guitarrista más ario, rubio y con ojos más claros que me pude encontrar. Porque me preocupa la imagen que le mostramos al mundo. Porque además ya vi lo que le pasó al asunto del casting de la actriz de La Sirenita y no quería que me pasara lo mismo con los muy respetables racistas agazapados. Tenemos que mantener la imagen internacional de ticos, arios y escandinavos, tal y como lucen nuestros grandes héroes internacionales, Keylor y Walter. Luego de una pausa forzada, gracias a que una cablera decidió que era mejor darle plata a la selección de fútbol que financiar un canal de comedia, estoy de regreso. Sí, las prioridades de un país se pueden ver pues, en los canales de televisión en qué gastan plata, pero estoy de regreso y eso es lo importante y parece como que si no me hubiera ido nunca. La cosa no ha cambiado, más bien ha empeorado. Los valores esenciales de la sociedad no están al aire. No están tampoco sometidos al humor del gobernante de turno, sino plasmados con carácter La política siempre me ha gustado toda mi vida, realmente. Número uno debe irse. Ok, pues hoy no tenemos. No, sí, también. Chicos, antes de que Ricardo diga lo que si ya no que se va, decir, quiero que sepa que no solo hablamos, no solo hablamos. El problema es que educación dual, o más conocido como System Education Dual, viene de Alemania. Viene con puntos y viene con leyes que se aplican en Alemania. Mi fragancia es una de las estadísticas que podría decirle yo que me preocupan. Usted alega que la división de poderes para poder dar explicaciones. Bueno, nosotros estamos presentando esto a el Departamento de Participación Ciudadana. No hay ninguna restricción legal al respecto. Vamos a ver, no queremos intrometernos en las diferentes instituciones diciendo qué deben hacer. Creo que cada vez informados. En ese instante sobre educación dual. Yo digo que tal vez no están informados completamente. Están desinformados. Sobre lo que... Eduard, una consulta. ¿Esto usted lo obtiene de dónde? ¿De la lectura del proyecto de ley? Así es, dentro de la misma lectura. Incluso tuvimos una reunión con los diputados que están promoviendo este proyecto de ley y ellos nos lo explicaron, incluso de la tal manera que te lo estoy explicando ahorita a vos. ¿Cuáles? ¿Me podría decir con cuáles diputados se reunió? Así es, si no me equivoco era con, ¿con cuáles diputados nos reunimos en la asamblea? Ustedes lo que quieren es que agarren la educación dual y se lo amplíen a todo el país y ojalá a todos los estudiantes. Exacto, y entonces, que sea en caso a la educación dual en ese proyecto. No, es que se ha tergiversado las cosas, pero claro, pero se tiraron a la calle, propiciaron el cierre de colegios. Pero es que no nos habían dado la oportunidad de ni estar aquí ni en ningún otro lado. Pero propiciaron el cierre de colegios, se manifestaron, exigieron la salida de un ministro y ni siquiera tiene una posición clara sobre la educación dual. Vos me decís una cosa, Leonardo me dice otra, leo una página a otra. Sí, ha habido, como te digo, ellos son estudiantes, son personas jóvenes. Ven, afortunadamente el pueblo costarricense sabe cuáles son las prioridades y por eso el tema de conversación de toda la semana no fue este, sino el de Edgar Silva y su afición por la comida chilena. Había un letrero que decía, ricas empanadas, dulces pichas. ¿Cómo decían? ¿Dulces qué? Dulces pichas. Uh-huh. Así es la cosa, decían los romanos que al pueblo se le da pan y circo, pero en Costa Rica lo que se receta es y circo. Lo van a censurar, no se preocupen. Déjenme refrescarles la memoria para aquellos que no me conocen y sobre todo aquellos millennials que deben estar diciendo ¿quién es ese Jetas que está copiando a Chumel? Antes de que existiera Políticas de la Empresa, existió Medinoticias, allá por el 2012, hice una exhaustiva investigación sobre el escándalo del abominable hombrecillo de los moteles y el peligro que representaba para Costa Rica el avance de los partidos evangélicos en el poder político. Eso me valió el despido del Canal 15 de la UCR para la pena de las 3 o 4 personas que me veían. Luego, en el 2015, cuando nuestro amiguito volvió a hacer noticia por las razones equivocadas, hice un triunfal regreso, esta vez a las internets, en donde cerré un episodio diciendo lo siguiente.
Justo tiene mucho en común, de hecho, con su partido, Renovación Costarricense. Es un partido que tiene mucho en común con este hombrecito de Game of Thrones, Tyrion Lannister se llama, Tyrion, de ese. No lo subestimen por pequeños, porque si ustedes les dan suficiente campo, se c*** todo mundo. Han pasado 4 años. 4 años en los que no solo descubrí el HD y el 4K, sino también que mis palabras fueron proféticas. Sí, éramos muchos y parió Tita. Y sé que hay más partidos de esos por ahí germinando por alguna cochera en este momento, y yo sé que está, pero es que simplemente no me los quiero imaginar. Hay dos cosas que siempre van a vender. Una es sexo y la otra es miedo. Es por eso que en los titulares de fútbol publican cosas como Gustavo Matosa se juega la vida en contra del Tri. Nos gusta ver a la gente sufriéndola. Con morbo vemos la agonía de ellos. Y si se muere, pasamos con el carro a muy baja velocidad para ver al muerto. El problema aquí es que ahora el que agoniza es nuestro país. Y créanme, nadie quiere ver el muerto. Es por eso que si el miedo funciona tanto, como en su momento pues, Fabricio lo usó para lograr que gran parte de la responsable e informada población votante que ni lo conocía votara por él en primera ronda ante la amenaza de la mafia gay. Carlos logró quedar de presidente porque todo el mundo pues, se atemorizó ante la posibilidad de que quedara pues, Fabricio. Así que no me queda otra más que usar el mismo recurso. Hace más de un año, en el mismo episodio de Políticas de la Empresa, dije lo siguiente. Tengo un mensaje muy importante para todos y todas ustedes y ustedes. Estamos jodidos, ¿ok? Estamos jodidos. Repitan después de mí. Estamos jodidos. Usted, millennial que me está viendo, we are fucked. Ya estábamos jodidos y buscamos una manera. De alguna manera logramos jodernos más. Soy lo suficientemente viejo como para recordar con nostalgia los tiempos en que el idiota se le mantenía bajo control. ¿Cómo? Por medio del bullying correctivo. Pero ahora no, ahora ser idiota se celebra. Caso contrario, es bullying. Decían también que la ignorancia es atrevida. ¿Recuerdan esa frase? Pero como lo veo con la situación actual, con estos grupitos de mercaderes de la fe que se quieren apoderar del poder político del país y están bien organizaditos, les digo, la ignorancia no solo es atrevida, es malcriada y se ha vuelto el bully. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Es por eso que me necesitaban. Ahora estamos peor porque no me hacen caso y me sacan del aire. Dicen que un profeta nunca es bien recibido en su tierra, pero estamos tan rodeados y de tanta tierra que espero que al menos escuchen este mensaje, porque lo que les vengo a hablar no es bonito, no es placentero, no es bonito ni decirlo, ni mucho menos escucharlo. Muchos se darán por aludidos, pero no se preocupen, reconocer el problema es el primer paso para arreglarlo. Porque el nuevo mal que afecta a nuestra idiosincrasia y a nuestra política nacional es el atierramiento de la sociedad costarricense. Todavía estoy pensando en cómo llamarlo. El punto es que por el momento concentrémonos. Es más, hablaré de eso más adelante. Por el momento concentrémonos en unos pequeños exponentes de ese mal. No, las cosas lo hicieron bien. Y nada más que sus colegas de aquí están en la fuente de hispanidad. Esto no es nuevo. Ya hace un año atrás yo le había advertido a Edgar Mora que si seguía con su idea de promover ideas novedosas y modernas, se lo iban a comer vivo. Yo le dije a Edgar Mora, el virus del atierramiento nacional no acepta ideas novedosas. Este es el país en el que una propuesta de un show de impro es crucificado por todo mundo apenas en el primer programa y la gente pide a gritos el retorno de Juan Vainas y Chivolo. El país donde las bibliotecas y teatros están vacíos, pero los estadios llenos. Aquel personaje más odiado es el papá de Luis Miguel. Que tiene más de 25 años de muerto. Así es, señor ministro, estamos en una situación en la que al inteligente se le censura y se le reprime y al idiota de opiniones limitadas se le premia siendo contratado para tocar su música en bares. Lo que trato de decir es que usted no puede venir acá a hablar de entablar un debate inteligente y esperar una respuesta inteligente. Esto es Costa Rica, somos la potencia mundial en ignorar temas tabú, papá. Sí, señor exministro, usted no podía aspirar viendo muy para arriba cuando todo el mundo está mirando hacia abajo. No se puede pensar muy alto cuando constantemente las salas de teatro del país cierran. Es más, ni siquiera el principal teatro del país puede asegurarse un presupuesto para su restauración. Pero sí se declara de interés municipal la construcción de un templo cristiano en Quepos. Vivimos en un país donde ser inteligente es visto ahora como un crimen. Donde ser ignorante no es solo una característica, es una virtud, y donde nadie le puede decir nada porque si no se vuelve bullying. Entonces, con todo respeto, antes de que formule las preguntas, gracias, señora fiscala, diera lectura a los documentos. Debería también entonces, porque la ciudadanía tiene preocupación por eso. Los debates sobre la realidad costarricense se han vuelto como tu cara me suena.
donde el talentoso no gana, sino el más popular que recibió más votos. Yo estoy más bien feliz, feliz de que les haya pasado a estos chicos, porque eso ahora me da la oportunidad de desenmascarar a su caudillo. Chicos, permítame decirle algo sobre el liderazgo. Casi no hay. Y los que lo dicen, pues que son, los que dicen serlo, son los primeros en perderse y dejar a los soldaditos solos. Por suerte aquí está su tío Medina para contarles una historia, o más bien una biografía. Esta es la biografía de Albino Vargas. Federico, música. Es difícil hablar de Albino Vargas. Ni siquiera sé cómo comenzar. Es difícil hablar de este hombre. Cómo explayarse en datos, relatos que retraten su obra y principalmente su vida. Es difícil porque todo dato lo bloquea. Es difícil averiguar más datos biográficos de su vida, su infancia, su vida adulta, porque no permite que nadie investigue sobre ello. No importa las consecuencias. Algo así como cuando en el 2006 fue despedido del Consejo Superior de Trabajo por no presentar a tiempo su declaración jurada de bienes. Él va a defender su privacidad y lo hará hasta las últimas consecuencias. Y por últimas consecuencias, entiéndase, haciendo otra huelga con bloqueo. De su nacimiento se sabe poco. ¿Cuándo fue y dónde? Sí se sabe que su nacimiento debía ser en una fecha específica del año 1956, pero él, al no estar de acuerdo con la fecha, bloqueó el parto para 2 semanas después. Siendo para ese entonces el único bebé postmaturo de la historia. Con 11 meses nació. Una vez que nació, su cuna fue reservada y ningún otro bebé pudo ocuparla. Como ya lo dijimos, fue un salacuartazo donde dijo que podría volver a necesitarla en un futuro. Y está en su derecho. Ese permiso se lo dio curiosamente el Ministerio de Justicia, entidad a la cual entraría a trabajar por un corto periodo de tiempo antes de dejar de trabajar ahí, pero conservando su permiso sin goce de salario, impidiendo que su puesto lo utilice otro empleado. Igual que la cuna. Fue nombrado oficinista por el Ministerio de Justicia en el año 1981, lo cual da un cálculo de 10 días de labor incansable. Hasta que se cansó. Un hombre entregado al país y a su puesto de dirigente, tan entregado que en 28 años no ha dejado que nadie más agarre la junta directiva de ANEP. 344 meses lleva sin presentarse a trabajar ante el Ministerio de Justicia como oficinista, que es su trabajo por el que está nombrado. Pero eso es porque él es sindicalista y dirigente de ANEP. Su salario de empleado público del Ministerio de Justicia, irónicamente, no le hacía justicia. Es por eso que ahora, como dirigente sindical, recibe un salario de 2.200.000 colones. Un monto justo y necesario para comprar las más recientes y actualizadas ediciones de los libros de Marx y Engels. Pero esos libros no son muy fáciles de encontrar y además son muy caros. Es por eso que para agosto también se pensionó bajo el régimen de vejez, invalidez y muerte con la Caja Costarricense del Seguro Social, recibiendo además la suma de 1.210.808 colones. Porque no trabajar para el Poder Judicial por tantos años desgasta a cualquiera. Y así continúa fervorosamente la tradición del sindicalismo nacido en el siglo XIX, como estandartes tales como Mijaíl Bakunin o el francés Pierre-Joseph Proudhon, proponiendo la protección de los intereses de los trabajadores y el derecho al trabajo mientras limpia a los que quieren trabajar, trabajar. Nunca se ha casado ni tiene hijos, porque como buen sindicalista sabe que los fondos monetarios provenientes de varios gremios que le pagan su salario deben mantenerse centralizados en el dirigente, por lo que eligió no tener familia. Algo que hace notar la influencia católica. Albino no se le conoce por su buena dentadura, pero lo cierto es que tiene buen colmillo. Federico, música de drama y miedo. No quiero asustarlos, pero me toca hacerlo. Damas y caballeros, el país está en crisis. Estamos entrando en una época en la cual las cosas van mal y se van a poner peor. Y este país necesita líderes, porque vean lo que pasa cuando estos muchachitos no tienen los líderes que se necesitan.
Es por eso que yo les hago un llamado a ustedes a levantarse. Porque en el fondo, y parafraseando a la hija favorita de Costa Rica, la hija de Epsi Campbell, cuando dijo que vivíamos en una finca, quizá no vivimos en una finca, quizá vivimos más en un episodio de South Park. Ustedes saben, un pueblito rodeado de montañas que no quiere que le digan pueblito, que se quiere vender ante el mundo como una ciudad de avanzada, con adultos infantilizados que se manejan por impulsos y poca razón, con líderes peores que sus súbditos, y donde a los jóvenes a los que debería escuchársele son a los que más se les ignora y en su lugar se le presta atención a los peores y, en el peor de los casos, al más sociópata de todos. Damas y caballeros, es hora de que nos despabilemos. Es hora de que seamos líderes y que cuando salgan falsos profetas, esos muchachos sepan diferenciar. Porque al país le va mal. Porque al país le van las cosas mal. Porque es necesario que cantemos, no seamos tan huevones. Ok, yo digo que se achanten y escuchen lo que viene. Tiquicia no está muy bien. Parece esto un huracán, algo como Game of Thrones. Nadie quiso un Johnny, no nos sirve un Johnny. Todos quieren cambio, pero nadie hace el cambio. Son huevones olvidados de su patria. Yay. La caja se colapsa, se parece a Hunger Games, pero todos ocupados con el negro de WhatsApp. Sirviendo todo coco, Doña Mary con los burris que mandan memes. Garrett en Cartago bajo piedra, sea huevón, Blanco va muy bien, ya ven, oh oh, sin condón, se hacen sobre población, guías sexuales, y yo no sé, eso lo van a pervertir, a la escuela no van a ir, porque en mi casa a mis hijos no se educo yo, de ahí, si hasta poli con youtuber sin cabeza, pero muchos likes. Entienda, por favor, no sean huevones, entienda, por favor, no sean huevones, entienda, por favor. Repretel, se reparten el pastel de canales un montón, pero igual programación, poca sintonía, streaming, internet, radio María, las noticias con mi rey, todo el conflicto gay, todo caro, nada pago crédito, oh oh, nada mil, mosh mosh, oh no, yo Javier, Otto Antonio, Lucifer, mandando el etiquete sin retorno, sin retorno, sin retorno a Panamá, no quiero hablar de eso, ya comienza la mejengue y tengo una birra. Entienda, por favor, no sean huevones, entienda, por favor, no sean huevones. Mano test drive, justo Orozco en el motel, caja Fisher, Alcatel, religiosos, fundamentalistas, como automodelando, bonito jeans, boom, improvisan diputados, ni un bachiller, ¿y hay? ¿Y hay? Entienda, por favor. Esto fue Políticas de la Empresa, ya regresamos. Entienda.